La primera etapa del World Skate Tour de este año tuvo lugar en la costera ciudad brasileña de Río de Janeiro. Esta vez más jóvenes concursantes llegaron a realizar difíciles acrobacias en patineta sobre una rampa de 18 metros de ancho por 4.2 metros de alto. Hoy en día el skateboarding se ha convertido en un deporte muy popular entre los jóvenes de Brasil, solo después del fútbol y el voleibol. Estoy muy contento de ver que hoy tenemos un campeón de Brasil, el país anfitrión. Estamos contentos por eso. Bob Burnquist, de 35 años de edad, es un destacado representante de Brasil en este deporte. A lo largo de su carrera ha ganado numerosos premios y campeonatos y ahora tiene que enfrentar el surgimiento de una nueva generación de patinadores. Corresponsales de Xinhua reportan desde Río de Janeiro, Brasil.